El OCP es un tubo que implica que vamos a sacar mucho más petróleo del que se ha sacado hasta ahora. Es un tubo que implica que se va a deforestar y a destruir zonas mucho más grandes de las que están destruidas en la actualidad. En todo el sur de la Amazonía aún existen bosques vírgenes, aún es territorio de pueblos indígenas, y es en esa zona en donde ahora se debe buscar el petróleo para sacarlo y pasarlo por el tubo. Según los índices de desarrollo humano, el Ecuador es un país bastante pobre, pero es un país que se ha empobrecido por el petróleo. Y si nosotros miramos a todos los países que son petroleras, esta es una historia que se repite. Mientras más dependencia tenemos al petróleo, tenemos índices de desarrollo humano más bajos. Nos han enseñado que democracia significa la posibilidad de hacer lo que nos da la gana, comprar lo que nos da la gana, consumir lo que nos da la gana, manejar lo que nos da la gana. ¿Eso es democracia? No. Democracia es tener la libertad de escoger, pero ser responsables por nuestras elecciones. Y en Estados Unidos hemos sido llevados a ser literalmente adictos a nuestra libertad de escoger. Somos adictos a todo lo que es malo para nosotros y nuestro planeta. Porque en Estados Unidos consumimos los recursos de la Tierra equivalente a 14 generaciones en una sola generación, según el World Watch Institute. Eso equivale a consumir nuestro propio peso corporal en recursos directa o indirectamente cada día.
Thank you.
actividad petrolera en el Ecuador supuso la destrucción de las zonas de bosques más importantes del país, que son las amazónicas. En estas zonas, cunas de diversos pueblos indígenas, los pueblos indígenas vieron desaparecer sus tierras, fueron recluidos a pequeñas zonas. Son pueblos que ahora son llamadas minorías indígenas, y antes eran pueblos que manejaban toda la zona y que vivían armónicamente en la zona. Inclusive han habido pueblos indígenas que han desaparecido. Por la actividad petrolera se contaminaron todos los ríos, y pensemos que los ríos son la fuente de vida para esos pueblos indígenas. Nosotros de donde vivimos, pescar, morían de chimi con botas, petróleo como agua, mire, botar, donde vivimos, bañamos. Muchos problemas petroleras contra nosotros tenemos, no. Esto, nosotros en montaña vivimos tranquilos, ni animales suena, nosotros montaña tienen, nosotros carne tenemos, nosotros montaña, yucas, todo ahí tienen pescar, nosotros tenemos. Así mi abuelo vivir antes, bueno, vivir tranquilo, ahora no, vivimos. Es mucho maquinario, es mucho suena, ¿a dónde vivimos? Ya va a aplastar máquina, nosotros que a dónde vivimos, va, morimos. Ya voy a llorar, ya voy a llorar, ya voy a llorar, firma este papel de firma, firma, firma. Este es mucho engañante, compañía, mucho engañante. Carretera no voy a ver, ¿dónde va a comer? ¿Dónde va a trabajar, vivir? ¿Dónde va a guavito conocer árboles? Ya va a acabar árboles, petróleo, perfora, conocido, nada, árboles ya va a acabar. Animales también ya acaba. ¿Dónde comemos nosotros? Las compañías que trabajan aquí están sacando miles de millones de dólares de la tierra. Y sin embargo es siempre la inocencia la que sufre. Las mujeres que están muriendo de cáncer, los hombres que están muriendo de cáncer y los niños que están heredando una tierra que jamás podrán habitar. Ha visto al sol, tiene su boca reseca, con tanta bomba contaminaron su río. Ay de mí.
People's land and refuses to leave, so the affected people said they refuse to leave as well. So I'm here in solidarity. If foreign corporations can come in and destroy this land and people, then foreign activists can come in here and stop it. I'm being deported and I don't know why. They wouldn't allow me a translator and they wouldn't allow me. Están dando en el área desde ayer y se han colocado barricadas para evitar que el petróleo sea llevado por la